Mediante el uso de la boleta electrónica, se realizan las elecciones de los comités ejecutivos de la Sociedad de Alumnos en distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estamos en la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, donde la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos solicitó al UNE organizar elecciones con el instrumento de votación electrónica. Entonces, esta votación la vamos a estar haciendo en diferentes unidades académicas de la Universidad del Estado. Estamos llevando a cabo la elección del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, un espacio de representación dentro de la universidad y de las preparatorias. Es un espacio de representación donde los jóvenes tienen funciones principales de fortalecer en tres rubros principales de cada unidad académica, en la gestión cultural, académica y deportiva principalmente. Podemos hablar que el Instituto Nacional Electoral atraviesa una etapa de transformación. Es una herramienta, la urna electrónica, que facilita la votación. Estoy de manera personal, puedo decir, muy satisfecho bajo las condiciones que se da la votación, siempre con el respeto de la voluntad general. En manera de organización podemos decir que tiene unas 5 estrellas debido a que facilita la etapa del conteo, del inicio, todo lo que implica una jornada electoral, que es muy simple y se pueden tener resultados más acertados y a un tiempo más corto. Entonces podemos decir en resumen que es una herramienta muy buena que el instituto en primer momento está implementando en estas etapas. Este ejercicio se tiene contemplado realizar en 26 unidades académicas, donde el Instituto Nacional Electoral Morelos, a través de la Vocalía de Organización Electoral en coordinación con la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, instalará los instrumentos de votación. La idea es que en colaboración con el INE nosotros podamos utilizar estas máquinas en las distintas unidades académicas para acelerar los procesos y ahorrar papel, que es el motivo de usar estas máquinas. Durante ese proceso es clave el uso de la boleta electrónica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para la participación democrática de la comunidad universitaria. El desarrollo de la boleta electrónica del INE data de hace más de 13 años. Previo al 2012, se realizaron estudios y prototipos para determinar el modelo adecuado a las condiciones del país. En el 2012, se fabricaron de forma semi-industrial 1.500 boletas electrónicas, 5 por cada distrito electoral. A partir del 2012, se han usado las boletas electrónicas para realizar ejercicios de elección en instituciones públicas y privadas. Veamos cuáles son las fases de la programación y uso de la boleta electrónica. Vamos a configurar esta boleta electrónica que se va a utilizar en un ejercicio de elección para la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos. Para esto requerimos de un cable de conexión USB en ambas terminales, una laptop, en este caso vamos a ocupar esta laptop, que está conectada a la intranet del Instituto Nacional Electoral. Quiero resaltar que esta actividad únicamente se puede hacer conectado a través de la intranet institucional. En ningún otro equipo de cómputo fuera de la red institucional se puede llevar a cabo este proceso. También vamos a utilizar una aplicación que está hecha para este fin, diseñada por la Dirección de Organización Electoral, en particular de la Jefatura de Estadística e Innovación Tecnológica. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra boleta electrónica y después conectar el cable USB. Posteriormente vamos a abrir la aplicación e iniciamos el proceso. Es importante mencionar que para hacer esta configuración, la boleta electrónica tiene que estar en la etapa de reinicio, de otra manera no se va a poder llevar a cabo. Conectamos el cable USB al puerto de la boleta electrónica y a la laptop. En la pantalla que tenemos atrás podemos ver la aplicación que vamos a utilizar para este efecto, al cual voy a ingresar con mi nombre de usuario institucional para tener acceso al programa. Como ustedes ven, se pide un código identificador.
Este código identificador nos los hace llegar la Jefatura de Estadística e Innovación Tecnológica en respuesta de la solicitud que le hacemos llegar con la información del ejercicio que se va a llevar a cabo. Cabe resaltar que este código es único y diferente para cada ejercicio que se solicita y nos aparece una pantalla en donde ponemos el lugar donde se va a celebrar la elección. Aparte, tenemos otro campo en donde especificamos el número de participantes que vamos a tener en este ejercicio y son los dos campos editables que podemos actualizar. En este caso voy a poner como ejemplo que se va a llevar a cabo en el Centro Comunitario de Tres Marías, en donde van a participar 350 alumnos. Modifico el campo de universo de participantes y les doy un clic en el botón de programar. Y en pantalla aparece el progreso que se tiene en la configuración. Si se dan cuenta, va a ir avanzando, apareciendo marcas en círculo verde, en medio de una palomita, hasta finalizar. Una vez que se concluye la configuración de esta boleta, el comando de voz de la boleta nos indica que ya está configurada y nos pide que la apaguemos. De esta manera, concluimos con la configuración de nuestra primera boleta electrónica. Si pueden notar, en la pantalla aparece en el lado derecho inferior un botón en donde se encuentra hay una opción para poder configurar otra boleta. De ser el caso, si se necesita configurar más boletas, basta con darle un clic a ese botón y nuevamente se inicia el proceso. Y así hasta terminar de configurar el número de boletas deseadas. Vamos a ver la forma práctica en cómo se utiliza una boleta electrónica. Vamos a mencionar de manera rápida cuáles son los componentes que se dijeron en la reunión también. Esta es nuestra boleta electrónica. Para el caso de esta elección, se utilizó para la UAM del estado de Morelos. Aquí está la plantilla que ellos mandaron conforme las especificaciones indicadas. Nosotros tenemos esto en todas las juntas distritales, las 300 juntas distritales, que es, ahorita lo vamos a instalar bien, es una mampara especial. ¿Para qué nos sirve? Para proteger la secrecía del voto. En este caso, para nuestra boleta electrónica, en todo momento debemos de contar con dos cosas principales para que se pueda utilizar, que es este cable, el que nosotros podemos observar, el gris grueso, que debe de ir en todo momento conectado a la luz eléctrica con la finalidad de que nuestra boleta pues en todo momento funcione. Y este botoncito rojo, que es el modo de activación, así se le llamó, que con él va a indicar el pulso de cómo van a ir las personas votando. Para que con su credencial de estudiante se va a venir a registrar con el presidente, que está fungiendo como tal. Va a verificar que en el listado que ellos nos proporcionen de estudiantes esté el estudiante mencionado en la lista. Va a verificar el secretario pues que si sea la persona, que si se adecue con la fotografía. Debemos de ver que esté encendida la boleta electrónica. Abre visor de votación. La propia boleta electrónica nos va a ir indicando qué es lo que vamos a ir haciendo. Imprima actas de inicio oprimiendo el botón rojo. Como lo mencioné, ese es el botón base para la actividad. Cierra visor de votación. Se cierra el visor de votación. Subir el interruptor número 1 para recibir la votación. Aquí, como mencionamos, ya puede ir comenzando la votación. Visor de votación cerrado. Boleta electrónica preparada para recibir la votación. Puerta del panel de controles cerrada. Y como les mencioné, esta mampara nos ayuda a la secrecía del voto con la finalidad de que los estudiantes que estén tanto atrás del votante como enfrente como al lado no puedan ver la votación. Y es importante mencionar que estas actas de inicio son los que también marcarían la ley, que podemos ver que las 5 planillas, junto con la opción de voto nulo, que está aquí en la plantilla, marcan en ceros, entonces nuestros estudiantes pueden ver que las boletas pues están limpias para que ellos puedan ejercer su votación. Entonces ahora va a pasar nuestro primer votante.
y se va a apretar el botón rojo para que se dé la autorización que pueda votar el estudiante. Aquí nosotros podemos ver durante 4 segundos la opción que dio el votante para votar, que obviamente pues nada más lo va a ver el que ejerció el voto. Y va a pasar acá otra vez con nuestros compañeros. Se le va a devolver su credencial de que ya votó. Y bueno, alguna marca que se le ponga en el dedo de que ya ejerció su voto. En dado caso que no se tenga alguna credencial de estudiante, pues va a pasar con su credencial de elector para proteger el voto de los mismos estudiantes. Posteriormente a que sea que el horario se cumpla o todos los estudiantes hayan votado, vamos a proceder a entregarle sus resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues quitar esto para que nos vuelva a quedar la boleta de esta manera. Atención, puerta del panel de controles abierta. Abre visor de votación. Vamos a subir el interruptor 2, solamente tiene 2 interruptores. El visor de votación se encuentra abierto. Se abre otra vez el interruptor. Resultados finales, oprimiendo el botón rojo. Y otra vez con la ayuda del secretario va a imprimir el botón de activación. Cierra visor de votación. Se van a imprimir el acta de resultados. Electrónica y traslada al distrito electrónico. Bueno, esto es lo que le va a dar legalidad a la actuación de ahorita de la votación, que fueron estas actas de inicio que sacaron pues al principio de la votación, donde podemos ver que las plantillas pues están en cero, las plantillas tienen relación con lo que hay aquí en todo momento, hay que verificar lo que fue la configuración que se hizo anteriormente, y aquí fue lo que hicimos de las actas de resultado, en donde con el ejercicio que aplicamos ahorita de las 2 votaciones, aparecen las votaciones pues que se realizaron, por lo cual le da legalidad a las votaciones realizadas. La boleta electrónica ha tenido buena aceptación por las autoridades universitarias como por la comunidad estudiantil. Es una técnica que estamos usando ahorita nosotros como federación con motivo de poder ahorrar papel, no contaminar un poco más, también que nos sirve para tener los resultados de una manera inmediata y más exacta. Es un ahorro de tiempo también para los compañeros al momento de pasar a votar, pues es un poco más rápido, al igual que en el momento de obtener los resultados, pues la máquina te lo otorga en 2-3 segundos. Para mí me pareció algo fácil estas urnas que el INE nos otorgó o nos prestó para hacer las votaciones. Es algo más fácil para nosotras. Fue muy práctico y muy fácil, entendible para los otros grupos. Así que, pues sí, la manera para aplicar estas votaciones pues fueron muy buenas. Yo opino sobre este tipo de votación, que sale mejor ya que vas tachando el nombre por lista, va pasando por grupo, y la maquinita es mejor porque sí, ya no se puede sacar los votos o no se puede hacer como trampa, se puede decir. Me agradó la idea de que la votación fuera así. Me parece una votación correcta, justa y de manera buena. El proceso de votación es más ágil. Minimiza el tiempo de votación. El participante puede confirmar visualmente el sentido del voto emitido. El llenado de las actas es automático. La boleta electrónica imprime actas con resultados, conteo de votos y porcentajes de la votación. Se reduce el uso de papel. Son de fácil instalación y activación sencilla. Creo que es más eficiente, es muchísimo más rápido, porque antes, pues, como era con papel, era más tardado. Y aparte creo que el conteo de votos pues es muchísimo más rápido, estar contando voto por voto, y pues me parece que no tiene ningún margen de error. A mí me gustó mucho esta nueva opción que está dando el INE para poder hacer las votaciones. Actualmente se están realizando este tipo de ejercicios para fomentar la participación de las y los estudiantes, ya que pueden emitir su voto en un instrumento de votación electrónica. Por ahora,
La boleta electrónica no ha llegado a los comicios constitucionales, sin embargo, aún existen condiciones legales que deben de superarse para poderse utilizar en una elección constitucional.